Hoy estamos pagando el precio más caro de nuestra historia, también el más alto de toda Europa, 106 euros el megavatio hora. Las subidas de los últimos días ya se han comido el ahorro que supone la rebaja del IVA. A pesar de las críticas de la oposición y de los socios de legislatura, el gobierno ha conseguido sacar adelante el decreto. Cuando los partidos que ahora gobiernan estaban en la oposición, culpaban al gobierno de las subidas de la luz. Ahora que están en el gobierno, culpan a la Unión Europea. Dicen que esa subida del precio de la luz está directamente relacionada con el mercado eléctrico europeo. No se trata de una situación exclusiva de España. No se trata de una situación que pueda resolver tampoco exclusivamente el Gobierno de España. Está íntimamente asociado al diseño del mercado mayorista con arreglo a las reglas de la Unión Europea.